Pacto histórico pierde ficha clave en el Congreso. Anulan la elección de Alexander López. El senador había asumido la presidencia del Congreso. La decisión del Consejo de Estado tiene que ver con que López incurrió en doble militancia. El Consejo de Estado declaró nula la elección del senador Alexander López. La ficha del pacto histórico asumió la presidencia del Congreso cuando el mismo tribunal declaró nula la elección de Roy Barreras. La decisión del alto tribunal tiene que ver con que, a juicio del tribunal, incurrió en doble militancia, pues como director del Polo Democrático ingresó al pacto histórico y terminó apoyando candidatos que pertenecían al Partido Verde. Declara la nulidad del acto que declaró la elección del senador para el periodo del Congreso desde el 2022 hasta el 2026. Se lee la decisión del Consejo de Estado. Con la salida de López, el pacto histórico pierde su tercera ficha en el Congreso por decisión del Consejo de Estado. Ya había quedado nula la elección de César Pachón y de Roy Barreras. Alexander López había sido demandado porque, pese a estar dentro de la coalición del pacto histórico, terminó por apoyar la candidatura de Jorge Flores del Partido Verde como aspirante a representante por Santander. López, por su parte, insistió en que el Partido Polo Democrático lo había autorizado para impulsar la candidatura de un candidato de un partido diferente al suyo. Fue producto de una decisión tomada por un organismo estatutariamente autorizado del Partido Polo Democrático Alternativo, e incluso fue acordado con el Movimiento Político Colombia Humana, perteneciente a la coalición Pacto Histórico, alegó López.